Hola, qué tal mi gente? Yo soy su amiga, Alondra Núñez, Espero que se la estén pasando increíble. Bienvenidos a otro segmento de Inspira Mujer. Seguimos celebrando el mes de la mujer y hoy tengo aquí conmigo a una mujer que brilla muchísimo. Ella se llama Victoria Peterson Elia. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. First, I have to say my Spanish is not the best, though I was born in Argentina. We moved to the United States when I was five. Um, so I'm certainly not fluent, but I'm here to do my best, and I'm excited to be here. Um, entiendo todo, pero no hablo muy bien. Eso está perfectamente bien. Mi gente, Victoria, casi no sabe mucho español, pero está intentando lo mejor que puede, y eso es lo más importante. Victoria, por favor, cuéntame, ¿a qué te dedicas y de dónde surge tu pasión? Sí. Um, trabajo en el Women's Fund of Central Indiana, donde tenemos dos programas llamados Options y Executive Women of Color. Estos programas incluyen a todas las mujeres de color, incluidas las latinas. latinas. ¿Y de dónde surge tu pasión? Porque yo sé que lo, lo haces con mucho amor, ¿verdad? Sí, tengo un corazón para servir a la gente. Y en este trabajo puedo hacer esto. Me encanta. Victoria, por favor, uh, cuéntame, aparte de estos proyectos, ¿cómo has aportado para poder estar ahí por las mujeres? y hacer algo diferente en la ciudad. Sí. Nuestra presidenta Tamara Winfrey Harris está hablando en muchos eventos en Indianapolis que celebran a las mujeres. Habrá latinos, latinas en la mayoría de estos eventos. Y Victoria, por favor, cuéntame, yo sé que muchísimas jóvenes latinas se están viendo en este momento. ¿Qué le dirías a ellas si tienen miedo de hacer lo que están haciendo? There's a lot of Latina young women that are watching you right now. What would you say to them? If they wanted to do what should do and are kind of afraid to step out of their comfort zone. Yeah. Primero tener objetivas realistas. Construye una cadena de contactos es muy importante. Y no importa el rechazo, simplemente sigue adelante. Don't give up. That's right. No te des por vencida. Bueno, también Victoria, la última pregunta. Um, ¿qué mujer en tu vida te ha inspirado a ser quien eres el día de hoy? Sí. Sonia Sotomayor, por su valentía y trabajo a duro para convertirse en la primera jueza latina de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Gracias por tu tiempo, Victoria. Me encanta tu vibra. Sigue siendo exitosa y gracias por um, ser una, un paso a seguir para todas las latinas que te están viendo en este momento. Bueno, gracias. Mi gente, yo soy su amiga Alondra Núñez y nos vemos en el otro segmento, pero gracias por seguir viendo y celebrando el mes en la mujer. Sigan brillando, yo soy su amiga Alondra Núñez de Telemundo Canal 19.